Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Bienvenidos a Espacio de Arte, la luz en toda su pureza. Nuestro artista invitado de hoy atrapa en la sombra al arco iris del espectro solar, con sus increíbles reflejos. En la nueva obra que Vin Matamoro presenta en la compostelana Galería SCQ, ensambla formas sobre el lienzo, consiguiendo aligerarlo e inundarlo de luz. Colores fluorescentes totalmente planos, que ya no nacen sobre el lienzo, sino que se superponen a este y se proyectan fuera del soporte para romper límites e inundar el espacio. Vin Matamoro, nacido en Vigo, es artista de consolidada carrera artística. Se licenció en Bellas Artes en Madrid y comenzó a exponer en 1981 con obras de corte expresionista. Desde ese momento ha colgado su obra en numerosas exposiciones en España y el extranjero, haciendo evolucionar su trabajo hacia lo conceptual. Vivió en Nueva York gracias a una beca del Comité Conjunto Hispanoamericano. Luego residió en la Ciudad Eterna, con otra beca de la Academia de España en Roma. En la capital italiana se dejó seducir por las texturas, la luminosidad y el cromatismo renacentista. Su obra irá cayendo en la abstracción y nunca deja de investigar en nuevos materiales para crear texturas sugerentes, que son como una seña de identidad de su trabajo. Paulatinamente se va decantando por una luminosidad embriagadora, que ciega en la presencia del color y la luz como único contenido. Su pasión por el cine y la fotografía abre en su obra la total ensoñación. En su exposición más reciente, en la compostelana Galería SCQ, rompe con las sombras planas atrapadas en la oscuridad, que se visten de luz para recoger todo el esplendor del espectro solar. Bienvenido, Vin. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Presentas en la Galería SCQ nuevos retos, nuevas investigaciones, pero la luz sigue siendo el protagonista. La protagonista, la luz. Y curiosamente, a través de las sombras. Sombras fluorescentes. Hasta tal punto que en esta serie que presentas de las solapas, parece que hay como metido un tubo fluorescente, y es la propia pintura. Sí, bueno, es otra manera de pintar, creo. Bueno, yo no le llamaría sombras, son color. Color, luz, aunque esté en la sombra. Arcoíris, casi. Sí, casi arcoíris. Y bueno, ahí despliego como tres caminos. Uno, el de las solapas, que llamas, que es sobre un fondo pintado blanco, hay una especie de rugosidades, y en esas sutilezas salen como solapas que pinto por detrás, y entonces reflejan, pinta la luz, el fondo, ¿no? Lo que es el soporte ya pintado, como el sol pinta la naturaleza, los bosques, las nubes, ¿no? El mar, ¿no? Un poco así. Después tengo otro camino, que son unas formas dibujadas, cortadas, o sea, dibujo con un cutex, ¿no? Sí. Unas formas grandes que flotan en el fondo pintado de blanco, y por medio de una construcción de cartulinas de colores fluorescentes, pues también pintan el cuadro, pero vamos, que no es pintura, son como fantasmas, espectros de color. Ensamblados, sí. Y el blanco muy trabajado. Sí, el blanco muy trabajado. Capa sobre capa. Que yo empecé con estos blancos, yo empecé, después de venir de Roma, empecé desde el cero, o sea, desde la luz, ¿no? O sea, además, lo curioso es que pintaba en una carbonera pequeñísima en Madrid, que no había ventanas, no había nada. Entonces, eran mis propios cuadros, la luz, ¿no? Entonces, empecé con la idea del cine, del primer momento cuando la bombilla de la cámara se enciende e ilumina la pantalla. Después ya vendrá lo que vendrá. Pero partí desde cero, y después ya el color se fue llegando, ¿no? Y hasta hoy. Decías que pintabas en tu estudio,
y recreas tu estudio aquí en la en SCQ. Curiosamente, en tu estudio que no tiene ventanas, pero sí, en esa disposición de cuadros ya de por sí, cada uno lumínico, sí, se acrecientan al estar uno detrás, uno sobre otro y proyectar todavía más luz. Sí, la verdad es que mis estudios suelen tener poca luz. Bueno, tienen la luz de fluorescentes en el techo, pero en este caso es un estudio con piedras muy anchas, que yo no puedo casi ni hablar por teléfono porque no hay cobertura. Y o sea, llama la atención que los cuadros, entras en esa cueva oscura y enciendes la luz y bueno, es como si tuviera el sol ahí, pues sí, dando bien fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, me apetecía mostrar mi obra en alguna parte de la galería, del espacio, como yo los veo en el estudio. Cuadros, como hay muy poco sitio, son cuadros que conviven muy cerca, como una familia de muchos miembros. Y entonces, pues los pongo unos delante de otros, y entonces algunos están detrás y se ven un poquito, ¿no? Y ese poquito fomenta al primero. Y me apetecía mostrarlo como yo los veo diariamente al llegar, ¿no? De la calle, ¿no? Y al salir. Y al mismo tiempo conseguir que la luz del día, o sea, que un día tremendamente luminoso, de sol, soleado, magnífico, pues casi penetre ahí. Sí, sí, vamos, es que no sé cómo lo hago, pero en mi cueva, porque yo lo llamo la caverna de Platón. Pues sí, encuentro luz, ¿no? Encuentro luz, la verdad. Sí. Y es curioso, algunas veces esos cuadros parecen lámparas. Y yo creo que es un camino que he encontrado muy interesante, porque la pintura yo siempre la vi como que había pinceladas y colores dentro del cuadro, pero no salían, se iban hacia adentro, bueno, si había una perspectiva más, pero la abstracción, bueno, pues estaban ahí, pero no salían. Pero estos cuadros míos, esta obra, el color intenta salir fuera. Sí, y lo consigue. Intenta casi flotar, latir como un corazón, y el espectador no puede dirigir la mirada en un punto, si no se le va. Y sobre todo que se expande hacia los lados. Sí. Esos cuadros necesitan espacio, ¿no? Lo conseguiste muy bien en la gran exposición que hiciste hace unos años en el CEGAR. Sí. ¿Qué supuso esa, bueno, magnífica exposición? Para mí fue un honor, o sea, un honor exponer en el CEGAC. Y bueno, y un reconocimiento a tantos años de trabajo, ¿eh? Y bueno, que el director de CEGAC, Miguel Fernández Cid, me hubiese llamado, que el comisario de la exposición, que es José Jiménez, que ahora es el director general de Bellas Artes, vamos, que está en el Ministerio de Cultura, y bueno, con el prestigio que tiene, es una persona encantadora y muy inteligente, pues que me hubiese dicho sí al comisariado de mi exposición. Sí, con un texto, pero precioso, precioso. Sí, la verdad es que... Bueno, y con un montaje extraordinario. Estaba muy contento. Y con un montaje que fue, pues eso, de cuando uno le da tiempo a hablar con el comisario, con todos, y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que interesa, qué es lo que... Era como enseñes, un camino vital. Claro, que enseñes lo último. No nos interesaba enseñarlo de atrás, ¿no? De mi recorrido desde que empecé. Me apetecía demostrar que estaba ahí, ¿no? Porque a los artistas muchas veces nos encasillan y nos meten en cajoncitos. Sí, el de la generación tal, joven, no joven, gallego, español, local, cualquier cosa siempre. Y no, de que me dio la oportunidad de enseñar el presente, de lo que estaba haciendo en esos momentos. Y siempre que tienes un reto, pues lo intentas aprovechar, y cuando hay un horizonte ahí, pues te superas, ¿no? Porque cuando no tienes nada en el horizonte, pues sí, diariamente vas a trabajar, a pintar, a crear, que es lo que tienes que hacer todos los días. Pero bueno, te dejas llevar, pero cuando hay algo, al final, pues te motiva muchísimo y salen cosas, ¿no? Como en esta exposición de que SCQ, con esta galería tan impresionante, que hasta me recuerda a lo del CEGAC, porque parece como una de las salas del CEGAC, o sea, está al mismo nivel, a nivel expositivo.
Y entonces pues es otro reto, y entonces pues te superas y haces un Y con esfuerzo nuevas series, económico además. y de ti mismo, ¿no? De superarte, ¿no? De hecho, has presentado, bueno, nuevas cosas. Esto de las Todo es gafas es nuevo, nuevo. todo es nuevo. O sea, bueno, desde el CK yo, bueno, salieron cosas. Salieron cosas como ese autorretrato. El autorretrato de Edwin Matamoro, hecho sobre cintas, o sea, sobre el paso de la vida. ¿Qué es una cinta accesiva? ¿Qué queda? O sea, ¿qué queda de ti de ese autorretrato? Una forma movida, Bueno, líquida. era, no era realmente una cinta, pero era, bueno, yo presenté varias visiones de entender el autorretrato. Lo había hecho cuando, bueno, autorretratos en el cine, en el fotograma y tal, como si yo estuviese en la pantalla, como eso, estás como observador allí, te gustaría estar en ese mundo de la película, aunque fuese un actor allí al final. O el protagonista, ¿no? Todos pues, nos fascina, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo con el, sacando fotocopias de fotogramas de cine, pues yo con el pincel pues le cambiaba la cara y me ponía yo, con Como el, Buster sí, Keaton, como como Buster Keaton, y por después hacía una ejemplo. serie de filtros Sí, o sea, que has estado realmente, Putrelux, por sí. ejemplo, de fotocopiadoras, volver a fotografiar, no, ahí no había nada de ordenador, en ese parecía, pero no. Todo manual. Y Todo manual. recordaba en esos dibujos en el cine oscuro, mientras la pantalla nos encendía, Sí, sí. recuerdan los dibujos del automatismo casi Ah, bueno, surrealista. sí. Bueno, esto era, sí, también que hago en el cine, pues lo empecé en Nueva York, me acuerdo cuando estaba en la beca Fulbright, en la ópera en el Metropolitan. Entonces, pues también con la luz oscura, en la oscuridad, yo veía, escuchaba y todo lo que me llegaba, todas esas imágenes que pasan rapidísimo, porque se mueven por el escenario en el cine mucho más. Entonces, pues quedaba plasmado en un cuaderno que cuando salías te encontrabas como, para mí, como regalos, sorpresas, que conscientemente yo no hubiese hecho esa clase de dibujos. Después, en lo del CEGAC, presenté otras visiones de mí mismo. Por ejemplo, yo, bueno, a todo el mundo le pasa alguna vez, pues tuve que ir al hospital, bueno, una típica enfermedad de estas. Bueno, cosas de intestino. Entonces empezaron a salir como imágenes mías, como si fuera un gran intestino que se modulaba, con gestos, se construía de gestos. Y uno de los autorretratos que presenté en el CEGAC era un poco esa visión de mí, de una persona muy delgada y Sí, como lleno de transparente, tripas, ¿sí? sí. Y la serie de espumas La también. serie de espumas, bueno, sí, bueno, era simplemente el concepto de utilizar un material que era la espuma que se desvanece, Sí, o sea, volátil. dibujas y se va desapareciendo en agua, ¿no? Y en cintas con cintas de embalar, que tenían como una especie de luz lunar, de ese reflejo que da la luna en el mar, esos blancos que se mueven, ¿no? Después también, que muchas veces te encuentras alrededor. En tu medio, ¿no? Al abrir un cajón, tus jerseys, el azar, cómo están colocados, de repente te ves a ti mismo en los jerseys, parece una locura. Yo es que veo muchas cosas en todos los lados y eso, muchas veces pienso que me estoy volviendo paranoico, pero presenté una fotografía con jerseys doblados que lo vi, o sea, yo me desperté, estaba el cajón abierto y me vi allí metido en el cajón. Y después había otra serie de autorretratos, como otra investigación sobre el retrato, el autorretrato, que es esa visión rápida que tienes de ti al pasar en la calle, en los escaparates, que muchas veces no te reconoces. Y dices tú, ¿yo soy Distante. así? O sea, o en el espejo, como ves que va cambiando tu rostro a medida que pasa el tiempo, y como va igual, más rápido, no te fijas, de repente te encuentras, caray, yo soy así ahora. Sea, jugando a la vida misma y Sí, al paso entonces del esas tiempo. fotos, la visión que tiene el que te hace fotos, un amigo y tal, que no, y de repente, pues yo que tengo esta frente tan grande que podía ser una sala de exposiciones también, y esa mirada que tengo así como oscura, parece como que tengo gafas como de sol, ¿no? Cuando
te ves en una fotografía. Entonces hice como esa visión de ti mismo como cavernas, como la mirada como una caverna también, oscura. Y yo me parezco, porque se ve, es como un poco abstracción, mis cuadros se ven como un fondo blanco que sería mi frente, alguna insinuación de las arrugas estas, que parece como la marea baja del mar o algo así, y esas cavernas que salen de la parte de abajo del cuadro, como un color de color, ¿no? Como la mirada mía y el color, ¿no? Pero el resultado final, o sea, frente a los autorretratos tradicionales, pues es simplemente una sutileza, una insinuación. Sí, es una insinuación, es otra manera de entenderte a ti, sí, ¿no? Otra manera y muy sugerente. Con todas las disciplinas, o sea, con todos los medios con los que trabajas, la fotografía, el vídeo y el dibujo, pero realmente tu obra acerca de la poesía, ¿realmente te consideras pintor? Sí, mi aprendizaje empezó a través de la pintura y yo tengo una mirada de pintor hacia las cosas y hacia todo, y se nota, aunque haga vídeo, o sea, yo puedo elegir soportes, pero sigo siendo un pintor. Y lo demuestras en las imágenes pequeñas que tenemos en la sala central de la Galería SCQ, en esos dibujos naturales, ¿eh? Sí. Que dibujas sobre manzanas, peras, o sea, objetos comestibles. ¿Y qué manera de transformarlos con una sutileza? Sí, bueno, es otra manera de dibujar, ¿no? De entender el dibujo para mí. Por ejemplo, las frutas. Pues bueno, es un poco mezclar tu vida en tus pequeñas cosas diarias. Pues cuando sales del estudio, pues vas al mercado, o te encuentras una bolsa en la calle se te enciende la bombilla, hombre, pues voy a dibujar con las bolsas y tal. Y en este caso las frutas, pues es una vez iba por el mercado, en una frutería, y vi como unas manzanas, pues tenían como sugerencias de líneas y manchas, pues del roce, de las ramas del árbol, del roce al manipular el empresario, vamos, el que recoge la fruta en el huerto, o de todo saber, que la pone en cajas. Entonces me parecieron muy sugerentes esos rasgos, esas líneas, esas manchas, y entonces dije, caray, aquí hay un mundo, un camino. Y entonces, pues yo completé. Por ejemplo, hay una pera que se ve como una mancha que me recordó a un cuervo, una mancha negra. Entonces, pues yo continué con mi caligrafía y puse el cuervo en el hombro de esa figura que realicé, ¿no? Que construí allí. Y después lo plasmé con la máquina de fotografía y quedó ahí como para, bueno, pues para el tiempo. Para la posteridad. Posteridad no sé, y nosotros, pero para la posteridad. Son del tiempo. Sí. Y nosotros que tenemos imágenes almacenadas, imágenes artísticas, pues incluso en algunas nos puede recordar un ánfora griega. Sí. ¿Y cómo es capaz, con objetos, bueno, de consumo cotidiano, como los huevos fritos, cómo un huevo engendra una gallina? Una auténtica gallina y en algún caso un gallo. Sí, la verdad es que, bueno, es claro fijarte en las pequeñas cosas de la vida, de lo que te rodea. Yo cocino en casa y bueno, tengo tres hijas y, bueno, a los niños les encantan los huevos fritos y, bueno, comidas de los niños. Entonces, pues, una vez estaba cocinando y vi un pez, pero era el huevo frito. Y entonces dije, caray, otro camino, yo veo es como las nubes, ¿no? Pues yo tengo esa facultad de ver cosas en manchas, en nubes, y bueno, y de repente me encuentro con un pez. Entonces dije, bueno, pues podía tener la cámara al lado, digital. ¿Que la sueles llevar contigo? Sí, la suelo llevar conmigo y la tengo ahí. Entonces, ¿por qué no? Igual me salen otras cosas. Y un día salió una gallina. Pero era una gallina perfecta, y además la fui yo dibujando, porque claro, yo continué cocinando, entonces dije, bueno, pues ahora a ver que se tueste un poco eso, entonces dibuja la cresta y tal. Y ahora paro porque si no, bueno, se puede quemar y mejoró a todo eso, lo quito, y a partir de ahí cojo un fondo blanco y fotografío. Y yo, bueno, creí que podía ser algo aislado, pero
De repente, a los 2 meses me sale otra gallina. Dije, bueno, o sea, imagínate que me salen 10 o 12. Bueno, esto es un trabajo lento de meses o de años, a ver qué pasa. Y me salieron 4 a lo largo de los meses, y cada cual más alucinante. Y bueno, es estar un poco al tanto de lo que te rodea, ¿no? De las fuerzas naturales, miras mucho al cielo. Sí, miro mucho al cielo, mucho a las nubes. Para eso salen tantas y nubes. Y cuando alguien busca algo, lo encuentra. Y cuando alguien está obsesionado por algo, es como el inconsciente te avisa, te da como una especie de colleja atrás, y miras y resulta que hay algo detrás. Es alucinante, es una cosa como extraña, como... Pero que te pille, pero que te pillen siempre trabajando. Sí, bueno, sí. Yo creo que el artista, el pintor, el creador, siempre está trabajando, aunque no esté en el estudio. Está dándole a la lavadora, a la cabeza, y pensando ¿qué siempre en lo primero? Mismo. ¿Y qué nace primero en la cabeza del artista? ¿La imagen o el medio en el que desarrollarla? Yo creo que la imagen. Porque después, además, muchas imágenes las has trabajado en diferentes medios. Sí, yo creo que la imagen, y bueno, de estas cosas que te aparecen, estas bombillitas que se encienden en el caminar de tu trabajo. O pues, en el caminar diario, ¿no? Diario, como cuando vas sí, por el campo, sí, por un campo de margaritas, que todos los que, los ciudadanos de a pie que vamos a pasear por el campo, lo más que podemos hacernos es una preciosa foto, en un campo de margaritas que ahora tenemos a nuestras espaldas, tú, pues con bolsas de plástico que todos desechamos, pues ideas un conejo precioso, un conejo sacado del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pues lo sacas a andar y hacer una película de animación magnífica. Sí, bueno, fue a partir de ese azar, ¿no? De ese azar de una bolsa, me acuerdo, un día de viento, de lluvia, de coches, y una bolsa aplastada por un coche, mojada, triturada, maltratada, y resulta que tenía forma de algo, en este momento no me acuerdo. Y a partir de ahí, pues, desarrollas la idea y te lleva a un conejo, por ejemplo, con las asas de las orejas. Y cómo no, pues, voy a animarlo y tal, y al final quedó ese corto que yo creo que es muy, no sé, interesante. Sí. Un poco retomar la niñez también, bueno, es interesantísimo. Y sí, bueno, claro. La añoranza, melancolía. La verdad es que el creador siempre va hacia el pasado, siempre mira hacia el pasado. Ese pasado incompleto, que de luz, de formas, de memoria. Yo, por ejemplo, tengo una memoria fatal. Entonces, bueno, pues ya que la tengo incompleta, pues voy a ejercitarla, ¿no? Y bueno, pues quizás es recuperar, buscar en las capas de cebolla que tiene uno al niño que fue, ¿no? Y el cine es muy de ir los domingos, me acuerdo, al cine Salesianos de Vigo, todos los domingos a las películas de romanos y todas aquellas de vaqueros. De ahí viene tu pasión por el medio cinematográfico. Sí, de ir al cine. Así. ¿Cuánto lo has explotado? Sí, ¿cuánto lo has explotado? La verdad es que para mí es importantísimo el cine. Y de hecho, estos cuadros parten del cine, de la luz del cine, del movimiento del cine, de la imagen del fotograma que va rapidísimo y que vibra y late, ¿no? La bombilla, aquellas películas de Super 8, ¿no? Es un poco partir del cine, no partir de otra cosa, ¿no? Y de hecho la pintura, lo que dije antes, tiende a salir, tiende a moverse como lo hace el cine. Me parece muy interesante como nuevo, porque cada uno intenta hacer cosas que no se han hecho antes dentro, entre comillas, porque hay una tradición y hay gente detrás que bueno, que siempre hay que partir de algo, ¿no? Evidentemente, y por eso, bueno, por quedarse en la sencillez absoluta, te vemos muy heredero del minimalismo, por esto de reducir todo a la esencia. Sí, ¿y por qué no? Yo creo que
con un gesto, con una mancha, con la luz, se puede decir muchas cosas. Es solo ver ver hacia arriba, ¿no? Y un sentir. Una nube que se sugiere en el cielo, un color en la nube que lo pinta, que sabemos que lo pinta, y entonces pues te quedas, o la luna, que al amanecer, que se intuye, y ves la luna, y esto no era, la luna no salía solo de noche, o sea que está por ahí aún. Estas cosas mínimas, pues me parece que se pueden expresar, quizás, aunque en esta exposición hay varios cuadros que, bueno, me planteé un poco la composición interior, con manchas, no solo simplemente algo que aparece, sino como ya pues algo más complejo, ¿no? En algún caso. Pero intento, como los poetas, ¿no?, que se puede decir algo con lo mínimo. Sí, sí. Y formas bellas, tremendamente poéticas, sugerentes, pero atisbamos un profundo sentido crítico también. ¿No hay algo de sentido crítico en el recoger bolsas de la basura? Bueno, sí, que la verdad, justo cuando paseas, que todos las vemos en los... Sí, la verdad es que sí, es un poco también ahí como... No es que sea el mensaje primero, pero hay algo, o sea, claro que hay denuncia. Nosotros gallegos que estamos en el mar, o sea, que estés en el agua y te encuentres bolsas flotando, y en la playa enterradas, y dentro una soya, por ejemplo, como encontré este verano, o gente paseando o veraneando, sí, esta sí, gente, mucha. Y de repente que no tiene la sensibilidad ni de recogerlas, simplemente, o sea, como si estuviese todo limpio, y está lleno de bolsas, de semienterradas, sí. Y curiosamente, y como si no pasase, sí, nada. O que vuelven al día siguiente. Y que vuelven al día siguiente, y como ellos van a lo que van, pues ya está. Claro que hay una denuncia, o cuando vas a los montes de Galicia y te encuentras, pues eso, plásticos y bolsas. Entonces, bueno, es un poco, hay una ironía y hay una denuncia, y crear con eso, que es una aberración, pues algo bello, y confundirlo con lo real. Sí. Bueno, el arte nunca sabes por dónde vas, pero... Lo real y lo imaginario, que tan juntos están contigo, ¿no? El animal con toda su simbología, ¿no? Sí. ¿De dónde partes animales domésticos, siempre los pájaros, gatos, liebres y sobre todo conejos? Incluso has hecho la serie de los 80s con grandes personajes, sí, sí, como sí. Rodko, mitad animal, mitad hombre. Sí, bueno, eso partió de Nueva York. En la época de lo que aquí es Semana Santa, pues allí regalan a los niños, los escaparates están llenos de conejos, de chocolate y tal, de huevos. Hay un conejo que reparte a los niños huevos, tal, de Pascua. Sí. Y entonces yo realmente, yo me estaba empapando de todo aquello y yo no sabía qué hacer. Y dije, bueno, pues voy a pintar conejos, porque era lo que estaba viendo, ¿no? Estuve 2 meses estudiando litografía, bueno, realmente todo el año, pero y serigrafía, etcétera. La obra de Durero, a lo mejor. Bueno, sí, bueno, pero eso, sí. Bueno, a mí me encantaron siempre todas las representaciones animales de Durero, de Velázquez, de Goya, de todos estos perros de caza de Velázquez, esos perritos que tenía la reina y Goya, o las infantas, sí. Y bueno, y las cabras de Picasso, y bueno, pues toda la representación animal. De hecho, en la serie de bolsas del CEGAC hice como un bestiario, o sea, todos eran animales, y en Roma, por ejemplo, cuando fui a la casa de Nerón, que nos invitaron, que es, creo que es difícil verla, la Domus Aurea, pues vi que, bueno, todos los frescos de la casa de Nerón estaba todo deteriorado, y quedaba como una representación del animal, que es como un animal que siempre está, que no tiene nombre, sí, el nombre en latín es tal, 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 pero es ese animal general, ¿no? O sea, como un caballo, un perro, un pájaro, y siempre quedaba el animal ahí, aunque todo se deteriorase, pero siempre estaba el animal, y me pareció muy interesante
crear esas abstracciones y siempre una referencia a algo, al animal, ¿no? Y bueno, pues me parecen unos seres pues estupendos como representación y llenos de, no sé, sí, de simpatía, que, sí, claro, ¿sabes? Sí. Y hay que cuidarlos, sí, la naturaleza. Tal. Y sobre todo cuando les da, cuando los remontas a la infancia por esa, sí, por esa maravilla. Sí, del, yo, humor. Mi padre siempre tuvo perros en casa y me acuerdo del sonido de las patas y de las uñas del perro, tac, 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 por el pasillo de baldosas. Y los ladridos y bueno, y su mirada, y en fin, al acariciarlos y tal, ¿no? O sea. Has peregrinado como buen gallego por el mundo adelante y has retornado a Nueva York, hemos dicho, Roma, sí, Madrid, Vigo. Ese nomadismo vital, ciudades de tu memoria, ¿no? En las que has vivido, ¿qué queda de esas ciudades? Bueno, la verdad es que para mi obra yo creo que irán saliendo cosas y de hecho salen poco a poco. Pues la verdad es que viajar es impresionante porque primero tienes otra visión de tu país, como más amplia, la ves desde lejos, y también descubres y encuentras otras maneras de vivir, de crear. Por ejemplo, lo que aprendí de los americanos, pues que tienen una libertad total, como los brasileños, por ejemplo, para crear. No tienen estas raíces tan profundas que muchas veces nos ahogan y nos da un poco de miedo crear, porque aquí se ha hecho todo. O sea, tenemos a, pues, no, Velázquez, claro, toda una tradición pictórica en Europa y tal. Y en cambio Roma, a la antigüedad, y Roma, pues también, o sea, te encuentras con... Te abruma ya. Te abruma, ¿no? Entonces, claro, yo lo que tuve, cuando estuve en Nueva York, pues tuve una libertad de acción, y lo vi, entonces pues utilicé multitud de materiales. En cambio en Roma, pues me volví más como ellos, o sea, además mis pinturas eran templar huevo y tal, o sea, me apetecía recuperar un poco las técnicas, sí, y tal, porque yo siempre intento renovarme y hacer, sí, cosas nuevas. Por eso estás donde estás. Sí. Y cuando fui a Brasil, que fue un viaje, bueno, con mi mujer puntual, pues también lo que te estaba diciendo, vi, así vienen los brasileiros este año en arco y con tanta libertad, por eso, porque no tienen la tradición que tenemos nosotros, que nos pesa tanto y que vamos un poco así, ay, no sé qué, lo estaré haciendo bien, no sé cuánto, porque es que esto pesa mucho en nuestra obra, a todos nos pesa. Y ahora, tus proyectos, ya para terminar, sí, tus proyectos inmediatos, ¿qué tienes a corto plazo? Bueno, tengo una exposición en la Galería Punto de Valencia, pero ya este mes, sí, el próximo. Tengo obra que no se colgó en esta, y igual llevo alguna pieza del CEGAC, que la tengo en el estudio. Y después tengo un proyecto, bueno, de rodar un vídeo. Y bueno, tengo otro proyecto de rodar un vídeo, me apetece hacer grabado calcográfico, porque yo soy licenciado en grabado calcográfico y sé hacerlo, o sea, sé las técnicas. Pero no te has ejercitado. No, porque nunca me dio pie, no sé, la vida para hacerlo, pero ahora me apetece quedarme un par de meses en un taller de grabado y recuperar el tiempo perdido. Pues te seguiremos, Dean, te seguiremos y que sigas investigando, bueno, y creando nuevas formas. Muchas gracias. Gracias a ti por estar en nuestro programa. Sí. Dean Matamoro juega con figuras de espuma, con frutas en las que dibuja siluetas efervescentes, imitando lo volátil de todo ciclo vital, al que emula pero desde un conocimiento intelectual. Subyuga su particular manera de entender el paisaje celeste. El sol y las nubes son exploradas por Dean para a través de ellos descargar todo lo psicológico y sensacional de viajar por esos fenómenos físicos a los que dota de inmensa luz. Inunda el entorno con su esplendor y casi anula la presencia de la sala. Imprégnense de tonalidades rojas, amarillas o anaranjadas, que semejan no tener límites en el territorio mágico y lumínico de la obra de Dean Matamoro en la compostelana Galería SCQ. Allí les convoco y aquí en el próximo programa. Hasta entonces, feliz semana y muchas gracias por estar ahí.
Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.